Ya la recibo a ella que ha venido con una alegría de día viernes, ese amarillo, negro, gris. Bienvenida, Guille Balbuena, ¿cómo estás? Ceci y audiencia, como siempre saludo. Hoy me encuentro en el lugar de André, pero no soy André. ¡Ay, cómo la extraño, André! Sí, me imagino, me imagino. Ahora con esto del nuevo protocolo que se implementó en la empresa, tenemos que tener distanciamiento y eso hace que, bueno, estemos en distintos lugares. A mí me lo permiten porque soy como la burbuja de la empresa. Pertenezco a esta burbuja. Eso, solo por eso que soy una columnista invitada y puedo estar aquí. Muy bien. Ceci, bueno, ya les di el buen día a la audiencia de radio y televisión. Hoy les traje dos propuestas para mostrar que un Antolín, que es una marca que amo y yo la tengo en casa de Guillermina, se puede usar de día y con zapatillas. La propia ¿sí? Natalia Antolín, que Natalia. Es la diseñadora, cuando vino a presentarse hace 2 años, ¿verdad? En octubre hizo un año y medio que hicimos. Un año y medio, en la presentación que hizo Casa Guillermina, vino ella en persona, que no va a cualquier lugar, vino a Tandil, Guille la recibió, obvio, como corresponde, tan sencilla, tan simple, estaba con sus vestidos y a todos nos llamó la atención en ese momento que todavía no se usaba. Unos vestidos divinos con zapatillas. Así es, Ceci. Entonces es una moda que me encanta, que Lore Carmody, nuestra amiga columnista, que me hace todos los looks, ella lo usa diariamente. Sí, vino acá, sí. Vino acá, sí, porque le encanta ese look y a mí me encanta que marque tendencia y que empecemos un poquito a animarnos al vestido con zapatillas. Así que bueno, la primera propuesta es un mono de Antolín, inspirado en esta nueva colección de Vero Lozano. Es un mono divino, de escote en B, sin mangas, es bien amplio, bien cómodo. Lo que siempre digo de Natalia, que es una sola prenda traigo de cada una, porque la colección es muy pequeña, se confecciona muy con telas únicas, porque se estampa, son estampas exclusivas. Y si lo vemos a este mono, le cuento a la gente de la radio, tiene una pechera con mariposas. Y la parte de abajo es a rayas desde la cintura porque estiliza y el corte es midi de este palazo. Los colores, ¿cómo se llama midi? Midi es al tobillo. Y eso permite que nos estilice y se vea el calzado que tenemos, sean zapatillas o en este caso con Lore, que son borcegos. Pero la estampa de este mono lo es todo. Tiene toda la paleta de colores perfectamente combinada, en coral, violeta, rosa, rojo, amarillo. Te pega con todo. Y para hacerlo bien urbano, le pusimos una chaqueta de jean de las Pepas, que también es para usar invierno-verano y son esas compras inteligentes. Tiene fit, se adapta al cuerpo, es súper cómoda. Y para estos tiempos en los que salimos de casa y no sabemos, que andamos a las corridas muchas mujeres porque nos vamos, como nos van cambiando estos horarios, nos vamos al gimnasio, volvemos. Después tenemos una reunión. Después, le agregamos a este look una cartera bolso de bendito pie, negra, de cuero, que le podés poner todo lo que necesitas para llevar durante el día. Sin olvidarte nada de tu casa, le metemos todo. Divino, ¿viste? Y los borseños. Y ordenado. Señor Lore. Totalmente, por supuesto. Yo no soy así, pero reconozco que Lore tiene todos los tips para que ser muy, pero muy ordenados. Y en esa cartera bolso, más allá de entrar absolutamente todo, tiene una calidad increíble porque es 100% de cuero, viene con 2 manijas para colgar en el hombro, cruzarla, que a las mujeres a veces nos es muy cómoda. La gente de la tele la está viendo en detalle y a la gente de la radio le cuento que tiene esa doble manija, como dije, tiene un bolso interno para que todo esté perfectamente, que nada se pierda, que no ande desparramado por toda la cartera. Incluye también una mini billetera adentro que es para poner otro tipo de cosas y tiene un cierre divino para que no se nos caiga nada, ¿sí? Que eso también es muy importante. Me encanta. Y los borcegos que tiene puestos Lore en este look son de cuero, también charolados, es una tendencia, me los han pedido muchísimo, así que ya están en casa de Guillermina. Y esos no se dejan de usar nunca. Nunca. Lo mismo que la cartera o el mono. Sí, y es un borcego femenino, porque yo la verdad no uso borcego, pero este les cuento que es un borcego femenino. Es finito. Finito, que no es el masculino ese pesado, y es muy liviano. Es delicado. Muy liviano. Las clientas cuando lo levantan de la estantería dicen, ¡ay, qué livianito es! Y eso es un montón. Si no vas haciendo pesas cada vez que caminas. Exacto, porque generalmente está considerado que el borcego es un calzado pesado. Este es como una pluma. Me encantó, vamos con el segundo. La segunda propuesta es esos conjuntos que si los tenés los usás toda la vida, que es la chaqueta negra
de Vero Lozano, que la verdad que le agrega un voladito, un cierre con una cintita, divina. Es manga tres cuartos, es muy femenina, con un oxford que viene en conjunto con la chaqueta, igual se venden por separado, el pantalón negro de cintura alta, que te agarra bien, porque que también te es muy buena bien calidad. Sí o sí. Sí o sí. Y como les digo, lo pusimos con zapatillas. Me encanta. Entonces queda muy canchero, muy ponible, lo bajamos, no lo tenemos solo como un traje para usar con una salida. Lo podemos usar durante el día, como dije, y le pusimos una remera polera, también de Antolín, que es una estampa divina, tiene cuellito polera, es sin mangas, y viene en un estampado en colores verde, fucsia, negro, y en lúrex. Y trae, es lúrex de tul, se llama esa tela. Ay, me encanta. Lo que hace es que se adapte al cuerpo, que marque, y con un pantalón de cintura alta queda divino. Esa remera también es ideal para los pantalones muy anchos. Exacto. Entonces te pones apretadito arriba y ancho abajo. Exacto. O pollera. O faldas, exacto. Eso yo lo que digo a mis clientas, que si estamos bien ajustaditas abajo, que arriba está bueno poner algo suelto, o si estamos al revés. Así que bueno, esos son los dos looks. Y esas zapatillas que tienen ese look Lore son de Bendito Pie, que hace un montón que Bendito no hacía zapatillas. Así que son divinas. Son gamuzadas, vienen con unas tachitas. Tienen una suela que las podés caminar todo el día, que no te sacan ampolla, que no te molestan, que son un placer. ¿Sí? Todos estos looks los van a encontrar en Casa Guillermina, Ceci, en Mitre 659. Estamos abriendo, aceptando obviamente con todos estos nuevos horarios de 9:30 a 13:30. Cerramos una horita, Nati, para comer, y de 14:30 a 18:30 las esperamos. Buenísimo. Y quiero hacer una mención súper especial, hoy que es el Día de los Emprendedores, a una gran emprendedora que es Dolo Sánchez, que ayer inauguró su local Las Chichas. Ah, y ahí estamos viendo algunas imágenes, le cuento a la gente de la radio, no quiero equivocarme con la dirección, Dolo está en 11 de septiembre, 958, Las Chichas, tiene un calzado divino, ella es un sol, es un amor, eligió ayer para su apertura un mono, como lo estamos viendo, negro, de Vero Lozano, de Casa Guillermina. Qué agradezco cantidad, le deseo lo mejor del mundo, porque son esas personas que son tan lindas por dentro como por fuera, que se merecen todos los éxitos. Y sé que los va a lograr. Lo hizo todo con mucho detalle, mucho amor. Vayan a visitarla porque los probadores son divinos. La energía que hay es hermosa. Ella es divina y les va a ayudar en tener un súper calzado, súper cómodo. Bueno, no lo vas a hacer vos, pero yo voy a resaltar tu gesto. Sí. No es común que una, a ver, por decirlo, no sé si competidora o alguien que está en el mismo rubro, destaque un nuevo lugar, sí, que pero se a mí abre. Me encanta que a todos nos vaya excelente. Eso habla todos muy podamos bien crecer. De vos. Cada uno llega al público que puede llegar, lo eligen quienes pueden elegirnos. Y yo la verdad quiero que a Dolo le vaya un 100, todos los éxitos del mundo, porque se merece todo. Entonces, la verdad, este aplauso, sos una gran emprendedora. Ahí está. Dolo, te adoro. Muy bien. Así que bueno, y me voy a despedir con una frase que Dolo tiene en su local, que me encantó, que a se ver, la quiero leer, que dice, que sea eterno todo lo que nos hace bien. Ah. Así que eso es lo que les deseo a toda la audiencia. Nos quedamos con esa frase. Me encantó. Y excelente fin de semana. Que sea eterno todo lo que nos hace bien. ¿Sí? Me encantó. ¿Sí? Me encantó. Guille, pasen por Casa Guillermina para comprar regalos, para comprarse cosas para ustedes. Regálense. Estamos en momentos donde mimarnos y mimar al otro es muy, muy importante. Así que muchas gracias, Guille, para vos. Gracias. Cierre de Casa Guillermina. Natalia Antolín. Como te quiero tanto, yo que tuve tantos Bendito amores, Pie. Seguro me has embrujado. Las Tetas. Si es así, déjalo ahí. Sol Pisani. Por ti, ¿qué más da? Soy feliz. Clara Barceló. No es embrujo, mujer. Déjame por siempre. Casa Guillermina, Mitre 659.